Bueno, final argentina, final mexicana, claro está, pero con técnicos argentinos. Arranco con Álvaro Morales. ¿Cómo te va, Álvaro? ¿Cómo estás? Bien, saludos, Martín, un gusto. Un abrazo, éxito. Un abrazo enorme. Francisco de Anda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte, un abrazo para todos. Bueno, ya sabíamos ayer lo de Ariel Holland, que León estaba en la final. Hace un rato ya se ha resuelto la final con los técnicos argentinos como estrellas, ¿no? Quisimos hoy hablar con Holland, nos explicó su jefe de prensa que él tiene un calendario asignado y que no hay notas así random, ¿sí? No es que ustedes aparecen así. Me habló muy bien Silvio, no voy a decir una cosa contraria. Dijo, no, pero tenemos que armarlo con tiempo. Y bueno, mira, el programa arranca hoy, queríamos hoy. No se puede. Qué estrella los técnicos, ¿eh? Los técnicos son estrellas, son grandes estrellas los entrenadores, ¿no? Hay que pasar tantos procesos para hablar con ellos, Álvaro. Sí, es parte de los protocolos y muchas veces no te dicen absolutamente nada. Tampoco es que uno vaya a escuchar su palabra como si fuera un evangelio. También hay que cuestionarlos. Pero muchas veces se escudan en sus clichés, se escudan en frases hechas o se escudan en sus jefes de prensa para no hablar. Entiendo que hay un protocolo, entiendo que hay todo un, por supuesto, un proceso para hacerlo. Pero bueno, felicidades por Holland, un tipo que venía del hockey sobre pasto y que lo ha hecho muy bien y echó al único técnico mexicano que quedaba en el torneo, que era el histórico legendario Miguel Herrera, dentro de nuestro contexto. Francisco de Anda, ¿cómo viste esta final y si te parece un camino lógico que estén León y Atlas? Mira, Martín, no tan lógico. Yo pensé que Tigres, que había hecho un gran partido en el juego de ida en casa, que le perdonó la vida a León, la verdad. Yo pensé que iba a terminar accediendo a la final. Las dos llaves, la de Atlas Pumas y la de León Tigres, se definen no por el marcador, porque terminaron el marcador global igual. Se definen por la posición en la tabla. El 2 y el 3, Atlas-León, terminan accediendo a la final por la posición en la tabla. Series muy disputadas, muy reñidas. Lo de Holland llama la atención porque es su primer torneo en México. Y la liguilla tiene su particularidad. Al final son dos finalistas, digamos, más que merecidos. Y bueno, sí, es una final de técnicos argentinos. El último técnico argentino campeón en México fue el Turco Mohamed. El Turco Mohamed. Claro, allí en Monterrey, ¿no? Claro. Uh-huh. Exactamente, es. Que después fue el Mundial de Clubes y que le hizo un gran partido a Liverpool. Sí. ¿Y por qué permanentemente, Álvaro, en México buscan técnicos argentinos? Por las buenas experiencias, evidentemente. Está Solar y bueno, hay un montón de técnicos argentinos, ¿no? En el fútbol mexicano. Y evidentemente, llegando a las finales, como que siguen abriendo la puerta para pensar en técnicos argentinos. Es multifactorial. Primero, porque han dado resultados históricos. Segundo, porque tienen buenos representantes. Tercero, porque en su momento, cuando llegan al fútbol mexicano, su precio es bastante accesible, aunque después, cuando obtengan resultados, se puede encarecer esto. Y porque hay una abundancia de técnicos argentinos en el mundo. Si uno no funciona, lo se puede reemplazar con otro. Porque es multifactorial, no obedece solamente a una situación. ¿Tienen calidad? Sí, muchos tienen calidad, otros no tanto, por supuesto. Pero en ese sentido, se saben vender bien, saben convencer con su verso al directivo mexicano, que ama ese verso precisamente, y en ese sentido le cuesta mucho más al técnico mexicano, que ahora escasea más y más. Sí, bueno, pero en México, Ojitos Mesa ya tiene 80 años, o sea, usted, México también necesita una renovación de entrenadores, ¿no? No veo ninguno nuevo. Y la potente. Claro, hay una situación, Martín, que pasa, son dos polos, es blanco y negro, es dicotómico. Una generación muy antigua de entrenadores en donde no quieren evolucionar, no quieren adaptarse ni a nuevas tecnologías, ni a nuevos protocolos de nutrición y de entrenamiento. Y hay una camada de jóvenes que creen que porque leen libros de Josep Guardiola van a ser Josep Guardiola, o porque usan un suéter como Josep Guardiola van a ser el técnico catalán, o porque se ponen una gabardina van a ser Johan Cruyff, o porque se visten de tal o cual manera van a ser Jürgen Klopp. Y tampoco funciona de esa manera. Hay muy poco en el término medio. El único que es un representante de ese término medio actualmente, o el más exitoso, es Miguel El Piojo Herrera. Pero totalmente, ese grueso de técnicos mexicanos de la vieja escuela no se actualiza, le cuesta preparar.
prepararse, es caro además, es caro, quiere vender lo que ha hecho en el pasado, quiere vender su currículum, cuando el técnico actual, o mejor dicho, el directivo actual en el fútbol mexicano, quiere otro tipo de cosas. Platicando con una diversidad de directivos del fútbol mexicano, ellos quieren entender otro lenguaje, quieren que un técnico mexicano ya esté con su cuerpo técnico hecho, quieren ver si utiliza tecnología como drones en los entrenamientos, en los partidos, que si va a utilizar el videoanálisis, que si tiene un cuerpo de inteligencia deportiva o no lo tiene. Y en ese sentido, esa vieja escuela es reacia. Hoy ya pareciera... Algunos entrenadores de esa vieja escuela me decían, ¿y por qué voy a saber yo de nutrición, verdad? ¿Por qué tendría yo que entender qué es fibra tipo 1, fibra tipo 2? Y luego viene, evidentemente, los jóvenes, los muchachos, los pibes, como dirían ustedes, pero que no dan resultados. Francisco, todo esto que dice Álvaro, primero, si coincidís o no. Y segundo, a mí me resulta extraño pensar en alguien que no use, por ejemplo, el video análisis como referencia para nutrirse y hacer mejor su trabajo. No, el dron, si querés, podemos prescindir del dron. Pero hay algunas cosas que ya tienen que ser incorporadas sí o sí a la tarea. Mira, es que no te puedo decir un sí o no, porque yo te diría que hay un poco de todo. Han habido grandes técnicos argentinos, hay una gran relación de técnicos argentinos, de futbolistas que llegan a México, no todos buenos, no todos malos. Muchos hacen carrera en México, particularmente técnicos de River les ha ido bien, Matías Almeida, el Tolo Gallego, pero después ha venido gente como Coudet, como Subeldía, y no les ha ido bien. No es garantía el ser técnico argentino para triunfar en México. La liga competitiva en México te exige llegar al máximo nivel. Hoy viene Nicolás Larcamón, muy joven, argentino, la está rompiendo en México. Y han habido otros técnicos que no han conseguido hacer las cosas de lo mejor, de la mejor manera. Yo creo que hay una escuela que se admira del fútbol argentino y hay una razón de ser. Y son los éxitos que se ha tenido a través del tiempo. Pero la actualidad en el fútbol mexicano te exige mucho. Para el técnico argentino y para el mexicano. No basta con ser exfutbolista. Ese es un mito que ya se acabó, se va diluyendo. No basta con ser exfutbolista. Y hoy hay más casos de tipos dedicados al fútbol, entregados al fútbol, estudiosos, que ponen en práctica modelos innovadores y que dan resultado. Lo de Haaland es un caso así. Por el otro lado está Coca, exfutbolista de Atlas, también director técnico en Tijuana, en Santos, conoce el medio mexicano y hoy está a un paso de conseguir algo impensado, ¿no? Que Atlas, después de 70 años, vuelva a ser campeón.